¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la Amateur League UCSG Cuarto de Libra, año 2021. Mi nombre es Fred Molina y estoy junto a mi compañero, la voz, el Kaiser Mosquera, para contarles todo lo que se dio en la segunda fecha de esta Amateur League. Querido Kaiser, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Fred? Y saludamos a cada uno de nuestros amigos televidentes. Bienvenidos a la Amateur League. Partidos interesantes, un fin de semana con muchos goles, así que tomen asiento y disfruten porque hay muchos goles que revisar en este compacto de 60 minutos. Recordarles que, como siempre, contamos con la cobertura de UCSG Televisión y en este caso también con las transmisiones del canal del fútbol. Vamos a revisar lo que se dio en el grupo A, en el partido entre Santos y Mandela. Sí, señor. Partido que se realizó en las canchas de Fede Guayas. Así es, en el complejo Roberto Gilbert. Sí, señor. Aquí un partido un poquito caldeado, mucho reclamo, mucha pierna fuerte. Mandela y Santos, equipos clásicos, ya aquí en la Amateur League. Que siempre dan muy buenos espectáculos. Esta es la jugada polémica que me comentaban algunos, que le ponen los pupos al arquero. ¿Tú qué opinas, Kaiser? Y es una jugada un poco complicada. Si producción puede retrocederla para poder analizarla, sería fantástico. La primera impresión que se da es que lo llega a tocar el delantero al portero. Ahí veíamos al equipo de Mandela. El equipo del abogado nuevamente. Patricio Bustamante, saludos para él. Grandes jugadores en el equipo de Mandela, reforzados por el jugador Alarcón. ¿Te acuerdas de Alarcón? Que jugaba en Barcelona, aquel central, el colorado Alarcón, que le decían. Bien. Lo importante es que del Amateur League es que cada vez se suman más jugadores con experiencia y eso le da mayor peso al torneo. Hay mucha más preparación, hay mucho más trabajo en equipo. Ojo, Santos siempre ha sido un animador constante en cada uno de los torneos de la Amateur League, siempre, desde la primera división, siempre Santos ha estado peleando. Acá, esta es la jugada. La impresión que me da en ese instante es que lo tocan, ¿no? En ese instante. Así es. Yo no pude estar presente en este partido, pero según los comentarios, se escuchaba que el jugador de Santos había reconocido el tema del codazo, ¿no? Sí, ahí está. Cada vez se acercan más los jugadores a reclamarle a cada uno de los líneas. Al árbitro central, más que todo, por esta situación como tal. Así es, definitivamente. Y lo termina pitando. Ahí lo vemos al Arcón en pantalla, justamente. Ahora, siempre voy a recalcar esto, que el tema de la violencia no se lo permite, no se lo tolera acá. Acá nada que hacer y la definición para poner el 1-0. Así es, el jugador Alexis Montoya ponía la primera para el equipo de Mandela. Tiro penal, claro, y muy bien cobrado también, ¿no? Por supuesto, nada que hacer para el portero, ya ahí está la anotación. La cancha de Fede Guaya es muy bonita, ¿no? Cancha sintética, un tapetito. Es lindísima, lindísima la cancha, muy bien cuidada, el escenario deportivo como tal lo están acondicionando, recordemos que pasamos también por un fuerte clima, así que se complica de alguna manera. Joao Bolaños iba a marcar el gol para Santos, no lo logré ver. Pero bueno, aquí estamos ahora con el partido entre Cacao versus La Mitad. Bonito partido también este aquí. En el equipo de Cacao jugaba el mortero Alejandro Castillo. Y también aquí lo vemos a Bolaños por el lado de La Mitad también, ¿no? Jugador muy experimentado, conoce muy bien el fútbol ecuatoriano. Ahora, el cuadro de Cacao, recordemos que en primera instancia sacó un resultado impresionante con... Ahí lo vemos a Castillo. Con el cuadro de Clinier. Así que Cacao no es un equipo que da las licencias, ¿eh? Así que cuidado con aquello. Cacao un gran equipo, pero le tocó también en el grupo de la muerte, ¿no? En su primera intervención no lo ha hecho nada mal. A La Mitad le costó muchísimo ganar por la mínima. Y lo mismo le costó Clinier. Sí. Bueno, que le empató, ¿no? En sí, Fred, son situaciones que se están dando a lo largo de estos partidos. Mira, está clarísima que tuvo. La gente pedía mano. Igual. Y son partidos muy buenos. Ojo, muchos se preguntarán, pero sí llegan. Y aquí está la oportunidad clarísima para el cuadro de La Mitad. Eduardo Barzola marcaba la única y definitiva del partido, dándole los 3 puntos al equipo de La Mitad FC. Pero partido muy reñido, ¿eh? Partido muy, muy reñido. Ahí lo vemos a Celso Cuero. También un equipo de muchas estrellas está aquí también, ¿eh? Un gran equipo. Un poquito caldeado acá también los ánimos. Sí. Como todo partido que tiene mucho que brindar. Incluso nosotros en las reiteradas oportunidades
cada vez que hacemos transmisiones, Fred, cuando pasa este tipo de cosas, ¿saben qué? Lo decimos. No aplaudimos el tema de la, del espectáculo que lleguen a hacer. Reclamos inoportunos y seguían. Esta roja fue innecesaria. Él ya se había calmado todo, ya había estado tranquilo y siguió y siguió. El árbitro tuvo que responder. Acá este Nicol no sube, ¿verdad? No, eso fue, estuvo en offside. Ahí lo veíamos al árbitro, al juez de línea que alzaba la banderola. No sumó esto de acá. Pero igualmente vemos en el compacto, Fred, que el cuadro de la mitad detuvo algunas oportunidades. Así es. Gracias a su arquero, Brian de la Paz. El equipo de la mitad. Mira, te cuento que aquí ya estuvo Mariano Mina, por ejemplo, presente otra vez. Estuvo Celso Cuero, estuvo Bolaños, equipo completo. Incluso me comentaba a su dirigente que les faltaron algunos jugadores todavía. Pero gran partido, gran partido. Un marcador, podríamos decirlo, apretado, justo. Fue algo reñido. El que tuvo la mejor oportunidad, el que aprovechó la oportunidad, concretó, porque ambos tuvieron. ¿Qué le parece, Fred, y a nuestros amigos televidentes, si vamos con el partido de Navales frente al cuadro de Clínidev? Esto en las canchas de Pascuales. Esto ya en el estadio de Pascuales, exactamente. El campeón jugando en esta oportunidad. El campeón logrando sus tres primeros puntos del torneo. ADN lamentablemente no... Pero ¿sabes algo, Fred? Le cuesta, le sigue costando a Clínidev. No es como en otros torneos, en otras ediciones, que marcaba una diferencia. Ahora le cuesta un poco más el cuadro de Clínidev. Bueno, hay que tomar en cuenta también que es la segunda fecha. Algunos de sus jugadores se mueven individualmente, de repente no tienen algún tipo de entrenamiento en conjunto, lo que hace que se dificulte un poco, ¿no? Aquí vemos, este fue un golazo. Crespín Colores, el hombre del centro. Así es. Colores, el 10. Se quitó la melena. Eustorgio Tandazo. Eustorgio Mire. Tandazo marcando la primera Clínidev. Bonito gol, muy buena jugada de... El Colorado Spin hacía la bicicleta, se lo sacaba por una punta y un bonito centro, listo solo para empujarla. Una Spin media fue un palomita, jugador, valiosísimo en la final allá en el Estadio Chirijos de Milagro. Así es, muy buen jugador el Colorado. Acá Montoya le quedaba un poco en extremista jugada como tal. Ahí lo veíamos a Erickson Quiñones tratando de marcar el descuento para el equipo de ADN. ADN, muy buen equipo, te cuento, ¿eh? Muy buena trayectoria, muy buena escuela. Lo que pasa es que también le tocó un grupo difícil, o sea, jugó contra Naranja Mecánica, jugó ahora contra el campeón. Ahora mejor, le fue mejor en los resultados. Contra Naranja, 6-0, 6-1 le metió. O 6-2, no recuerdo muy bien, pero le ha tocado rivales muy, pero muy difíciles, ¿no? Como dicen, le tocó bailar con las más feas. Así es. Kevin Narváez, el arquero de ADN Navales, que tuvo bastante, pero bastante trabajo. Ahora, hay que recalcar algo, ¿no? Clínidev se conoce ya un poco más de tiempo, ¿no? Tienen ese trabajo, pero les sigue costando de alguna manera. Acá llega la segunda por parte del cuadro verde. Hiller Valencia. Este es hermano de también el conocido Roberto Valencia del equipo de Clínidev. Son dos gotas de agua, un poquito más delgado nada más. Muy buenos jugadores. Al doctor me comentaba algo, que le habían faltado algunos jugadores, lamentablemente, que habían tenido ciertos problemas, pero... No habían estado completos, sin embargo, sacaron los tres puntos a favor de Clínidev. Sigue peleando entonces Clínidev en la Amateur League. Partido importante entonces, donde se llevan los tres puntos. Gracias a todos por estar en sintonía. Recuerden, por favor, el tema del distanciamiento social es importante, lo vamos a reiterar en las transmisiones y ahora en el programa. El tema de la pandemia no termina, sigamos cuidándonos, por favor. Que este ya era uno de los partidos en vivo que se daba entre Naranja Mecánica y CCFC Civiles, un partido muy reñido, muy duro. Por supuesto. Tú te encargaste justamente de narrarlo. A Naranja Mecánica le costó muchísimo lograr esos tres puntos, porque el equipo que no era el favorito, Civiles, dio un muy buen espectáculo, muy buenos jugadores. Cada vez que la cámara lo poncha, vemos en su momento segundo Alejandro Castillo, lo vemos a Bolaños, y ahora lo vemos a Michael Arroyo. Ya sabemos, la Naranja. Este es Ayoví, el hombre. El hombre del, siempre lo mencionaba Montaño, y ahora Ayoví. Era un parecido, pero es único ahí. Ahí lo vemos. Personaje. El equipo de los Civiles. A mí el jugador que me gustó muchísimo, José Villavicencio, ¿no? Fue quien la movió bastante, el 10 de los Civiles. El número de 6 lo ven en pantalla.
Y el cuadro de Civil estuvo hasta en la parte final del compromiso, en algunas oportunidades para poder sí, ir al empate. Sí, pero bien el empate. Aquí la gente pedía penal. Michael Arroyo entraba al área, pero no fue penal. No fue penal. En este partido no apareció Mickey Jr. como ese jugador habilidoso. Este es alguien que llegaba, fue cambiado en el primer tiempo incluso. Esta fue la única por parte del cuadro de Naranja Mecánica. Sí, un saludo también para su dirigente, el señor André Castro, dirigente y jugador. Hace un gran trabajo con su equipo, armando un equipo muy competitivo. Incluso los goles iba a venir desde la banca. Sí, señor. Y esto ya es imagen del segundo tiempo, señores. Imagen del segundo tiempo. Naranja Mecánica siempre generó oportunidades. Pero pasaba esto. Hasta aquí hubiera sido un golazazo, ¿no? Por supuesto, esto iba a ser un gol de Mickey Jr. Acá algunos camarógrafos se quieren hacer el look de Mickey Jr. Les quedaría muy bien alguno. Lo veíamos a Jonathan Macías del equipo de CCFC Civiles, que tuvo mucho trabajo, sin embargo, en esta no pudo controlar el gol del recién ingresado Carlos Vera, ex jugador profesional. Este jugó en primera en el Club Sport Emelec. Incluso hizo goles también en el Capoel. Excelente jugador Carlos Vera. Pero llega así la jugada, Bolaños dando el pase. Y llegaba la primera y la única del partido. ¿Qué les parece si escuchamos ahora, luego de este gol, a Jairo Montaño, protagonista de este partido entre Civiles y el cuadro de Naranja Mecánica? Bien, nos encontramos con el jugador del partido, Jairo Montaño. ¿Qué partido para más complicado? Y bueno, hemos decidido por parte de producción que seas el jugador del partido con toda la experiencia que tienes y lo que has hecho en este partido. Bueno, sí, gracias a Dios primeramente por este partido. Más que todo, sabíamos que un equipo rival, conozco a algunos chicos de ahí, como Mina, pero gracias a Dios las cosas lo hicimos bien. Sabíamos que era un partido muy difícil, jugadores que tenemos acá con mucho cartel, como Arroyo. Y ahora lo que toca es celebrar momentáneamente y seguir, ¿no? Pregunto, ¿por qué se complicó tanto Naranja Mecánica en el primer tiempo? Le pregunto esto porque Naranja Mecánica siempre acostumbra a estar mucho más animado, a marcar diferencias desde la entrada. Bueno, nos costó esta semana porque no hemos entrenado, pero tiene toda la razón, no hay excusa. Nosotros sabemos que tenemos un grupo de años juntos jugando, entonces sabíamos la identidad que tenemos, jugar siempre con la pelota al pie. Se nos dificultó porque el equipo de atrás se nos cerró mucho. Tuvimos por ahí algunas oportunidades de gol, pero no las pudimos concretar, pero lo importante es que se ganó. Hasta el momento, ¿qué se puede decir ya de Naranja Mecánica? Como siempre, un equipo que anima constantemente este tipo de torneo, ¿promete Naranja Mecánica? Bueno, ese es el plus que tenemos. Nosotros llegamos siempre a las instancias finales. El año pasado nos quedamos por confiados y lamentablemente tuvimos errores en un partido que tuvimos un pena y el compañero se lo falló, pero eso nos ayuda a mejorar, ya que siempre el ideal de nosotros es llegar a la final y ser protagonista como siempre. El mayor de los éxitos ha sido el jugador del partido. Muchas gracias a ustedes. Bien, ahí está, personaje, un gran amigo, Jairo Montaño, mi querido Fred. Así está la tabla de posiciones del grupo A. Naranja Mecánica es primero con 6 puntos, le sigue el campeón Clinidet con 4 y 2 goles de diferencia. Tercero es La Mitad con 4 puntos y un gol de diferencia. Cuarto es Mandela con 2 unidades. En quinto lugar está Santos FC con 1 punto y 0 gol de diferencia. Cacao FC en sexto lugar con 1 punto y menos 1. En séptimo lugar CFC Civiles con 0 puntos y menos 1. Y en octavo lugar ADN Navales con 0 puntos y menos 7. Qué complicado que está Navales con el gol de diferencia. Es muchísimo, así que si quieren seguir en pelea, atentos, cambiando ese gol de diferencia. Y como ya lo ven, la food car de Jairo Montaño, el hombre del partido, frente a Civiles. Linda la food car que tenemos acá en la Amateur League. Y bueno, el jugador del partido fue Jairo Montaño en esta oportunidad. Es lo que van a seguir teniendo cada uno de los partidos que se van desarrollando cada fin de semana. ¿Qué le parece, Fred? Y a nuestros amigos televidentes, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más acá en la Amateur League por UCCG Televisión.
Muy bien, estamos de vuelta en el programa de la Amateur League UCSG Cuarto de Libra año 2021. Ahora vamos a revisar lo que se dio en el grupo B de esta Amateur League. Bien, Leones Negros versus el cuadro de Copa. Algunos ya quieren ver el compacto de lo que fue este gran partido. Y digo gran partido esperado, pero al momento de jugarse, esperaba un poco más. Soy sincero, esperaba un poco más tanto de Copa, al igual que el cuadro de Leones Negros. Extiendo el saludo, como siempre, al profe Aguirre del cuadro de Copa, gran dirigente del cuadro de Copa. Lastimosamente no se les dio el resultado, ¿no? Pero ya este partido ya es un clásico, ¿no? Sí. Ya es considerado como un clásico en la Amateur League. Fueron los primeros finalistas y cada vez que ellos juegan dan un bonito espectáculo. Sin embargo, esta vez no se le dieron las cosas a Copa. El equipo de Leones Negros iba a llevar los 3 puntos ganando 2-0 aquí en la cancha de Fede Guayas. Acá jugadores como Flores, que eran quizás lo que más aparecían en el cuadro de Copa, pero eran chispazos nada más. Y esta era una de las oportunidades, y lo digo siempre en transmisiones. Señores, si no pueden jugar en equipo, remate de larga distancia. Miguel Grueso marcaba la primera para los Leones Negros, un bonito gol, un buen ataque, un buen desborde, y él mismo iba a definir para lograr este bonito gol. Mira, algunos esto. Lo extrañan a Ropero acá, en el cuadro de Leones Negros, sobre todo el productor. Me dijo, ¿dónde está Ropero? ¿Ya no juega en Leones Negros? Le digo, no, ya no. Ya mismo debuta Ropero, ya mismo da la sorpresa. Buen gol de todas formas del cuadro de Leones Negros. Leones Negros, que es una característica, no se desesperan. No, este equipo no se desespera. Vaya perdiendo, juegan calmados y buscan al menos el tema del descuento. Copa se confió, en esta oportunidad reclamaron, pero acá no hay falta, Fred. Bueno, aquí ya veíamos la segunda de los Leones Negros, Diego Nazareno, la última y definitiva del encuentro. Al equipo de Copa, bueno, el profe ahí nos contaba un poquito que les han faltado también algunos jugadores, y eso también ha hecho que no hayan tenido... Bueno, el primer partido lo ganaron contra un Alce 12 mejorado, que también dio un bonito partido en esta semana contra Cian, que fue también en vivo. Pero esto recién empieza, van 2 partidos recién, aún faltan 5 partidos más, nada está dicho, así que hay mucho tiempo para poder corregir y poder sacar un mejor resultado en los partidos. Sobre todo que estos equipos son constantes, animadores. No solo digo Leones Negros, Copa también. Copa también es un gran equipo, pero, a ver, en este partido también jugó para los dos. El tema climático estuvo muy, muy complicado. Un sol, pero muy fuerte. Sol muy fuerte, la temperatura, ni qué decir, la cancha quemaba, sobre todo cuando es césped sintético. Por acá, respuesta por parte de la gente de Copa, pero muy, muy poco. Eran chispas nada más como tal para el cuadro de Copa. Esperaba ver a un Chicaiza en su momento, pero no llegaba. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos a los protagonistas, al señor Tufiño, en lo que fue Leones Negros 2, Copa 0? José Tufiño. Coméntanos, Copa como siempre es un rival tan complicado, pero supieron aprovechar el primer tiempo. Claro, como sabemos todos, Copa es un rival bien duro, desde el campeonato pasado. Teníamos una rivalidad muy fuerte entre ellos, pero gracias a Dios pudimos sacar el objetivo que es ganar los 2-3 puntos para nosotros. ¿Cómo consideras que se desempeñó el cuadro de Leones Negros? ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Porque quizás nos fueron a buscar un poco más el partido. La verdad que nos cogió un poco el sol, porque la verdad que estaba muy fuerte y por eso nos tiramos un poco atrás. Y como con el resultado nos convenía, pues esperamos un poco para ver si contragolpeábamos, pero no nos salió otro gol, pero gracias a Dios se ganó, que es lo importante. ¿Qué puede destacar de su rival Copa? ¿Por qué siempre es un duelo aparte jugar frente a Copa? La verdad que es un clásico, como quien dice, con Copa, porque siempre que jugamos un partido reñido y ellos no regalan nada, igual que nosotros, pues eso es la rivalidad que nos mantiene siempre. Y como te digo, gracias a Dios ganamos y sacamos los 3 puntos. A todo esto, ¿cuál es la característica que siempre destacas de ti en estos partidos? La verdad, más la marcación, marca bastante para darle las pelotas a los volantes que son de llegada para que hagan los goles, como tú mismo viste. Eso es lo que yo más me desempeño, en la mitad de la cancha, de marcar más y entregar las pelotas a mis compañeros para que hagan los goles. Te has hecho acreedor a la Food Car, el jugador del partido,
y también para que nos puedas regalar tu firma acá, como el mejor de este compromiso entre Copa y el cuadro de Leones Negros, por favor. Acá, por favor. La fecha, 17 de abril y tu firma. 17 de abril. 17 de abril del 2021. 17, sí. Sí, abril. Y tu firma, por favor. Ahí está. Bien, ya lo veían ahí al señor Tufiño, el jugador del partido. Plasmando la firma en el mural de los cracks de esta nueva Amateur League. Sí, señor. ¿Qué le parece si vamos a otro partido donde el suspenso estuvo al final? El suspenso estuvo al final entre Alce 12 y el cuadro de Cian Alce 12, que suma nuevamente otra derrota. Que veíamos el primer tanto de Anderson Rangel, goleador ya insigne de la Amateur League, jugado para varios equipos y en cada equipo donde él juega siempre marca goles. Es uno de los goleadores ya más reconocidos del torneo. Le extiendo el saludo a Anderson, un fuerte abrazo para Anderson. Se pasó maestro. Un saludo. Acá la definición, increíble. Un saludo para Denis Delgado también, dirigente del equipo de Cian, gran labor que hace con su equipo. Él es el que se encarga de llamarlos el día siguiente, que todos estén en casa, que todos estén bien comidos, que todos estén listos. Es como que estuviera dirigiendo un equipo profesional. La del portero. Este es un bien. Borgini, ahí está. Fabricio Arteaga, uno de los mejores arqueros de Guayaquil. También bien solicitado en los diferentes torneos por los diferentes equipos. Yo lo he visto tapar en más de 10 equipos ese señor. No, pero creo. Es el arquero oficial de Cian. Siempre en Fútbol 11 con Cian está. Bien, entonces, le decía al dirigente, decía, ¿me recuerda el nombre, por favor? Denis Delgado. Señor Denis Delgado le decía, esperemos, porque Cian siempre llega y estos partidos a veces se le escapan. En esta oportunidad no fue así. Señoras y señores, y ganó, terminó ganando Cian. Dos tantos por uno. Sale ahora, atento a la quinta de Cian. Marco Ponce era quien marcaba la segunda para el equipo de Cian. Pero sin embargo, Alce 12 también iba a descontar, ¿no? Aquí vemos justamente, vamos a ver, este es un bonito gol de tiro libre. Álvarez, anímese. Aquí vemos Marco Ponce, con el número 97, parece una jugada de pizarrón, ¿no? A ver, pensé en ese instante en el zombie, que lo mencioné Álvarez, pero termina siendo el gol de... Marcos Ponce, justo porque sale al frente, es el hombre que termina marcando el gol. Lindo gol. Ojo, yo pensé que con este gol... la gente de Alce 12 se iba a venir abajo y no fue así, fue sobre todo la oportunidad para seguir ir a buscar el partido. Y mire esto, ordenado, centro, hasta el momento. Cobro, cuidado, golazo, muy bonito gol. ¡Gol! Byron Gavilanes, uno también de los delanteros insignes de Alce 12, junto con su dirigente, con Johnny, que siempre ha estado acá al mando de este equipo, haciendo un muy buen trabajo. Tú lo mencionabas a cada momento a él. Listo. ¿Qué les parece, Fred, si Johnny escuchamos Angulo al protagonista del partido, al señor Garcés, del cuadro de Cian? Listo, tu nombre y apellido completo, por favor. Mi nombre es Jorge Garcés, del equipo Cian. Jorge, coméntanos, un partido muy complicado frente al Alce 12. ¿Qué pasó ya en el segundo tiempo? ¿Dieron un poco más de facilidades al equipo contrario para que pueda acercarse al arco contrario? Sí, un partido muy complicado. Creo que el segundo tiempo el estado físico nos pasó factura. Eso hizo que nos quedemos un poco en las marcas. Y también no aprovechamos las ocasiones de gol que tuvimos y al final se nos pudo complicar, pero por suerte pudimos sacar adelante el partido. ¿Qué puede destacar de su rival? A la larga el C12 tuvo una opción en los últimos minutos para poder empatar el partido. Un buen equipo, un equipo que tiene muy buenos jugadores en media cancha, hace muy buenas triangulaciones, con pases cortos nos supieron romper marcas del equipo, las marcas que nosotros pusimos en cancha, y creo que en los próximos partidos de ellos van a sacar resultados que les favorezcan. Hablando ya un poco más de Cian, ¿cuál es la fortaleza de este equipo y qué prometen para lo que va a ser este torneo de la Amateur League? La fortaleza de este equipo es la unión y el orden que tratamos de mantener en la cancha. Creo que venimos con mayor experiencia de los torneos pasados en los que por una u otra razón no pudimos pasar de etapa, pero dejamos buenas sensaciones. Venimos
en este nuevo torneo con la mentalidad de pasar primero de etapa y seguir avanzando y la mentalidad de llegar a la final. Le entregamos la Food Car como el mejor jugador del partido y también que nos ayude con su firma luego de este registro de este partido. Muchas gracias por la nominación. Gracias, muy amable. Estos están protagonistas de lo que fue este partido. Vamos ahora con Piet Moore y Unión BECC. Esta fue una de las goleadas que se dieron en esta fecha del torneo. Un equipo de Piet Moore que mucho más motivado, que está de vuelta. Un saludo para su dirigente Armando Izquieta. Una gran labor con este nuevo equipo ya, digamos, bien reforzado, ¿no? Acá llega la primera, todo se lo lleva el delantero. Brian Vargas iba a marcar un triplete, ¿eh? Tres goles iba a marcar a este jugador. Estuvo enchufado el hombre. Así es. Y acá el defensa, ¿qué le pasa? Cuidado, se me cae. ¡Upa! Se cayó. Acá vemos. Vemos el siguiente ataque de Piet Moore. Uy. Piet Moore se anunció bastantísimo desde el inicio, ¿no? Piet Moore le hizo tremendo partido a Leones Negros. Lo complicó muchísimo al cuadro. Sí, sí, estuvo es más ganando en un momento el partido, sí. ¿No? Se lo complicó bastante a los Leones. Otra vez Brian Vargas marcando la segunda para el equipo de Piet Moore. Esto en el estadio de Pascuales. Ya la cancha ya ha mejorado, ¿no? Como te comentaba aquel día. Por supuesto, ha mejorado y eso le ha permitido que los jugadores no tengan ningún problema. Acá el hombre parece que lo decidió. Y también el defensa, ¿cómo puede hacer ese despeje? Sí, fue un error. Fue un favor enorme. Unión BCC que se coman 6 goles, muchachos, atentos, porque en serio, el gol diferencia los va a matar. ¿Acá qué le pasa al portero? Aquí vemos, esta es la tercera, si no me equivoco, ¿no? O la cuarta, la otra fue Calcada, entonces. ¡Qué bien! ¡Qué bien esa celebración! Bien. Víctor Monteverde, haciéndole homenaje ahí a Otelino Tenorio, ex jugador de Melec, ¿no? Póngala de nuevo, muchachos. Esas celebraciones siempre hay que verlas de nuevo, por favor. Le boteó, lo traicionó el arquero del bote, ¿no? Mire eso. La celebración a lo Spider-Man. Carlos Reyes. ¿Unión BCC que fue a pasear o qué pasó aquí? Unión BCC es un gran equipo. A mí me gusta mucho contar con la presencia de ellos. Primero, son bien organizados, tienen muchísima historia, mucha trayectoria. A ellos les encanta muchísimo compartir en grupo y jugar el fútbol, que es lo que más les gusta, ¿no? Obviamente tienen algunas cosas que mejorar. El año pasado mejoraron bastante. Ahorita se han topado en su primer partido, porque aún tiene uno diferido, Unión BCC. Muchacho, pero estamos seguros que se va a recuperar. Por favor, 6 goles es complicado en el gol diferencia. Por eso mi expresión, que fue claro. Pasear. Pongan toda la atención requerida. Carlos, ojo, confiamos en ustedes. Carlos Reyes marcando la sexta para el equipo de Piet Moore. Me gustó mucho la celebración de... Aquí vemos la del honor del equipo de Unión BCC. Oh. Un saludo para el señor De La Torre, dirigente de Unión BCC. Tiro penal para el descuento y el honor para... Eso no hay, ni siquiera hay duda. No hay duda. Aquí vemos la única de parte de Willy Miranda, de Unión BCC, marcando la del honor. Ahí entonces, una y una, porque... Perfecto. Bien, entonces, ahí está el compacto de los 6 goles correspondientes en este partido de Unión BCC. Tabla de posiciones en el grupo B. Primero es Leones Negros con 6 puntos, le sigue Piet Moore con 3. Eléctricos con 3 y Cian es cuarto con 3 unidades. Está apretada la tabla de posiciones en el grupo E. Así es, este es el grupo más apretado. En quinto lugar, Copa FC con 3 puntos y -1. En sexto lugar, Alce 12 con 0 puntos y -2. En séptimo lugar, Hooligans, ya eliminado del torneo, con 0 puntos y -3. Y en octavo lugar, Unión BCC con 0 puntos y -5. Bien. Ahí estaba la tabla de posiciones del grupo B. Ahora vamos con las figuras que vimos hace un momento. Jorge Garcés, del equipo Cian, también con su food car personalizada, el reconocimiento a su gran labor dentro de la cancha. Sí, señor, ahí está. Linda la food car. Yo también quiero una, ¿eh? Linda, para el señor productor también que tenemos. Yes. La de food car. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa? ¿Quieren más goles? Vamos a tener más goles acá en este compacto de la
Amateur League. Pausa cortita y ya volvemos con mucho más. Estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCCG, cuarto de libra, año 2021. Ahora vamos a revisar lo que se dio en el grupo C. En este primer partido, también un partido muy duro, muy interesante. CTE versus el cuadro de Patria. CTE que fue finalista en el torneo anterior versus el cuadro de Patria. Patria, un gran equipo, un muy buen equipo, comandado por el señor José Lucero. Vea quién está en pantalla, el polémico. El polémico, Don Byron. Acá el partido finalizaría un tanto por cero. Patria que lo tuvo al final, ¿eh? Por la mínima gana CTE, sabiendo que CTE es un equipo que normalmente domina mucho los encuentros y marca muchos goles, la vio muy difícil contra el equipo de Patria. Bueno, Patria que cambió en el primer partido también cayó por un marcador un poco... ¡Upa! ¿Qué pasó acá con el portero? Y le fueron cepillando la canilla... Acá tienen, a través del jugador Rodríguez, un gran jugador de cuadro de CT para poder marcar algunas diferencias. Patria que, siempre lo digo, ¿no? Le termina costando más de la cuenta en los partidos. No llega el gol para que puedan solucionar sus problemas. Ya todos los equipos, algunos equipos les ha costado mucho, ¿no? Sabemos que con esto de las diferentes paras que hay y demás es un poco complicado que los equipos tengan continuidad, la verdad atrasan mucho, hay que entender que es por el tema de pandemia y seguridad de la gente, pero eso definitivamente pasa a veces factura, ¿no? El número 77 del cuadro de CTE, Iván Mera, jugadorazo, Aquí vemos el único gol de CTE. ¿Qué pasó? ¿Fue o no fue? A ver, veamos acá. Veamos. La logra sacar. Adentro está esa pelota. No, la logra sacar. Si me acuerdo de esta jugada, la logra sacar el equipo de, ¿no está de Patria? Bueno. Este partido termina un tanto por cero a favor del cuadro de CTE y el gol llega a través de... Adón Ibaka. Ahí lo veíamos, Adón Ibaka. Marcando la única del equipo de CTE. CTE ya con 6 puntos, toma el liderazgo absoluto de su grupo y va bien encaminado, como siempre, el equipo de CTE. Bien, estos son los goles que se están revisando en este compacto de la Amateur League, cuarto de libra. Esta Foxeye, ¿no? Se le hicieron valer. Alex Novoa, me parece que era quien estaba ahí en esa definición. Bien, vamos con otro compacto más. Lo vemos a Palacios. Atlético Policial versus Capi. Esta fue la goleada mayor de toda la fecha. Un equipo Capi que se estrena aquí en la Amateur League y lo hizo de la mejor manera. Regresando con su goleador, el señor Néstor Rodríguez. ¿Te acuerdas que fue el primer goleador de la Amateur League? Por marcando supuesto. 15 goles, si no me equivoco. Ahora regresa Néstor nuevamente marcando un hat-trick nuevamente. 3 goles de Néstor Rodríguez. Néstor siempre tiene el gol en la cabeza. Ahí lo vemos a Néstor Rodríguez, justamente, el profe Néstor Rodríguez con su escuela de fútbol. ¿Sabe que recuerdo el gol de Academia. Néstor Rodríguez? Creo que fue a Santos que le hizo acá, casi desde la media cancha. No creo que fue a Santos, pero fue una goleada que le pegaron a un equipo, fueron 5-0, pero no. Pero fue un gol de media cancha, pero épico, acá en la cancha de la Universidad Católica. qué buenos momentos. Acá nuevamente Néstor calcaba la jugada, ¿no?
Así es, nuevamente lo veíamos ahí a Néstor Rodríguez. En este equipo, un gran equipo. ¿Eh? Saludo, por cierto, a Gabriel Vera, dirigente y jugador del equipo Capi. También en este equipo está May Rodríguez, está David Valencia. ¿Te acuerdas, David Valencia, el gran delantero que fue de Leones, luego fue de...? David Valencia, por supuesto. ¿Acá no juega el ropero? ¿No juega ropero? No, yo me confundí. Creo que está en Tuti Ropero. No estoy seguro, no quiero adelantarme nada, pero ya lo veremos a Ropero en cualquier momento por acá. Acá tenemos a los fanáticos de Ropero. Dicen, ¿cuándo están los goles de Ropero? Ahí vemos a... Justamente creo que está la mayor. David Valencia es un delantero, pero de primera. Estuvo por Leones Negros. David, claro, David Valencia, positivo. David Valencia ha jugado en algunos equipos, estuvo en academia, goleador en todos los equipos que está, y ahora lo vemos nuevamente acá, en esta vez en Capi, y haciéndose presente nuevamente para marcar. Ahí lo vemos a David Valencia. Iban a marcar, 8 goles fueron, ¿no? Néstor Rodríguez, May Rodríguez, Brian Balcázar, David Valencia y Polo Huila. Polo Huila, exjugador antes antes de la Naranja Mecánica, ¿lo recuerdas? Claro que sí, ve acá esta jugada. Aquí, complicidad del arquero, calculó mal, ¿qué pasó? Muchachos, ¿qué pasó en este gol? Ese es el profe Rodríguez, ¿no? Mike Rodríguez me parece que es. Es el 70. Lo que pasa es que hubo un tema con ellos. Ellos cambiaron nuevamente. Ellos cambiaron la camiseta, ¿no? Cambiaron la camiseta, sí. Entonces hubo un poco de complicación al momento de registrar los goles de ellos. Y Atlético Policial se me comen 8 goles, muchachos. ¿Qué pasó acá? Este es Mike Rodríguez. Este sí es Mike. A ver. ¿Sí, no? A ver, ¿es o no es? No, este no es Mike. ¿Quién es Mike? Este es Brian Balcázar. ¿El 7 cuál es? Néstor Rodríguez. Néstor, entonces fue el hombre del gol. Que fijarnos en el número de la pantaloneta, les tocó obligadamente cambiar la camiseta y se complicaron un poco al momento de la cambiada. Pero mire esto, número, ¿no? qué tranquilidad por parte de la gente del cuadro de Capi. Ese fue Polo Huila, si no me equivoco. 8 goles. Pero dejó muy buena presentación. ¿Qué es esto? Indoor. Nuevamente, Brian Balcázar el 25. Marcando la segunda en su cuenta personal. El anterior fue Polo Huila, si no me equivoco. Estamos viendo, no estamos viendo fútbol, estamos viendo indoor. Mire con qué facilidad. Ingresa, ojo, lo espera el portero, totalmente desparramado, y llega, no sé. Un saludo para Clever Berrones del equipo del Club Atlético Policial, que ellos habían arrancado muy bien en el torneo anterior. La para, lamentablemente, les costó. Ahora nuevamente han tenido un inicio difícil, pero sabemos que se van a recuperar porque tienen un gran, pero gran equipo. Vamos ahora con el siguiente partido acá en este compacto de la Amateur League. Gracias a todos por estar siempre en sintonía. Y ustedes en sus hogares, por favor, eviten salir si no es innecesario. El tema de las aglomeraciones. Esto no fue penal, se lavado lanzó. De las manos, por aquí? Favor. La pandemia no termina, señores. Acá penal, para usted no fue penal, ¿o sí? Este fue, para mí no fue. Según lo que yo vi, veo que el delantero se lanza, ¿no? Aquí vemos al equipo de Tuti FC versus el equipo Borma. Borma, que también se estrena en este torneo. Un saludo para su dirigente Diego Takuri. Un gran equipo, muy bien organizados. Le costó bastante a Tuti ganarle. Tuti, que es uno de los favoritos, y le pudo ganar 3-2 a Borma. O sea, por la mínima diferencia, en realidad. 3-2. Aquí veíamos a Henry Torres. Esta jugada del túnel que le hace a defensa y nada que hacer para portero. Este es un gran gol. Tommy Alegría marcó un doblete para el equipo. ¿Estuvo en otro equipo, por cierto? Anteriormente, así mismo estuvo en Punto Gol, me parece que estuvo el año pasado, ¿no? También es Tommy Alegría, es uno de los delanteros también más reconocidos, goleadores reconocidos de la Amateur League. En diferentes equipos ha jugado y cada vez que juega, lo mismo. Goleador innato el muchacho. Bien. Veamos aquí una de las que tuvo Borma con el equipo, con el jugador Nixon Aguirre. El cuadro Borma, parece en el Sporting de Lisboa. ¿Sabes que este partido hubo algo bien particular? Tres penales se comió Tuti. Tres palos, tengo entendido que fue. No puede ser posible. La mala suerte de los penales. Aquí mira, aquí este es otro de los penales. Creo que este es uno de los que falla, si no me equivoco. Pero la primera pegó una base del arco. A ver, veamos acá la jugada. Sí, no, penal claro. Por penal supuesto, claro. Mala cárcel al número 80. Póngale el trinche. Acá no puede ser. Otra vez la falla. Otra vez. ¿Quién fue el jugador y qué pateó? 70, el número 70. Si no me equivoco. Del cuadro de... Tuti. Drum.
De Tuti, perdón. Creo que era Alegría. Aquí vemos el descuento para el equipo de Borma con Luis Caicedo. Míralo, Luis Caicedo. Bonito gol. Buen gol. Bonito gol. Muy buen gol. Gran gesto técnico también. Celébrelo. Muy bonito gol. Ahí veíamos este equipo de Borma que se reforzó bien. Hubieron algunos equipos que no participaron este año aquí en la Amateur League. Sin embargo, Borma reclutó a algunos de esos jugadores, ¿no? Entonces armó un gran plantel, un gran plantel. Y lo vemos en pantalla. Nuevamente, qué linda que está la cancha, ¿no? Eso fue penal clarito. Luis Olivo, quien había sido el héroe en el partido anterior, ahora vea, mira, no. Otro penal más acá. Este, por si acaso, no se llama Palermo. Bueno, esto fue por Borma, ¿no? Por Tuti que también se habían comido algunos penales. Bueno, se repite la historia en esta oportunidad. Pero hemos visto muy Luis Mayorga, lo veíamos ahí, que, bueno, no la tocaba, pero sin embargo se comía el gol el equipo de Borma, ¿no? Este nuevamente, Tommy Alegría, si no me equivoco. Muy buen gesto. El 28. Jordan Nazareno, esto, ¿no? Jordan Nazareno. Ahí vemos, nada que hacer para el portero, que por más que se estiraba, no le alcanzaba. Ok, vamos ahora con el cuadro de Mapasingue frente a Compudas, ¿verdad? Compudas. Ok. Esto ya en el estadio de Pascuales. Correcto. El equipo de Mapasingue, que había sido goleado en el partido anterior, se recuperó, ganando 4-2. Aquí vemos la primera del jugador Luis García, marcando la primera para el equipo de Mapasingue. Buen gol, ¿eh? Saludo para Josué Torres, dirigente y jugador también del equipo de Mapasingue. No la tuvo fácil Mapasingue, ¿eh? A ambos equipos les falta mejorar un poco más. No estuvieron del todo completos e iban a tener complicaciones. Aquí lo vemos a Gerald Ayoví, también un jugador reconocido en la Amateur League y de algunos torneos. Él iba a marcar un doblete en este partido. El defensa trata hasta de empujarlo y no lo logra hacer. Este es un gran jugador, este es un jugador de experiencia. Juega fútbol sala, fútbol 11, este aquí es todólogo. Es de alto nivel, es un jugador de alto nivel, y era la Juve. ¿Y acá qué pasó? Este es, mira, al arquero de Compudas, Jorman Mina. Oiga, iba a ser... Se me queda el portero acá. Bien. Todo pasa también acá en la Amateur League. Sería bueno hacer también el tema de los bloopers, porque algunos pasan. Algunos pasan. Tuvo mucha facilidad el equipo de Mapasingue en su momento. Pero también Compudas iba a tener la reacción. Aquí lo vemos al jugador Luis Grueso, que marcaba la tercera. Mire, para... no. Otra vez Gerald Layoví también con muchísima facilidad ya para marcar la cuarta para el equipo de Mapasingue. Él está entrenando, le digo algo. Claro, él... ¿Qué le pasó acá al defensa? Este es un golazo, ¿eh? Este aquí lo hace, ¿sabes qué? Mira, Jorman Mina, quien fue el arquero del Compudas, luego entró a jugar y marcó este golazo, empezó a marcar la diferencia. Gran jugador. El él marcó dos goles. Este es el portero, ¿no? Es el portero que salió a jugar. Hizo hicieron un cambio estratégico, entró a jugar y hizo dos goles. Oiga, Jorman Mina. Se me queda el defensa increíble de Mapasingue Sport. Oiga, este señor está entrenando, pasa como que estuviera en su casa, ¿eh? Mire, uno, hace la pausa, el carrusel, sigue, continúa, ¡pum! Pero estas creo que se la comen, ¿ah? ¿Eh? Si fue penal, se la comen, me parece. Ahí está, a las manos del portero. No, muy mal ejecutado también. El 7, mándelo al infierno al 7. Byron Bajaña, también, bueno, algo de mérito para su portero, ¿no? Y acá está nuevamente, bien el portero, que juegue el portero mejor, que no tape. Sí, tenía que haber jugado desde el inicio el muchacho Mina. Bueno, Jorman Mina. Mapasingue por 4, Compudas 2. Partido atractivo de todas formas, ¿no? Sí, muchos goles. Final del partido, Mapasingue porque se lleva 3 puntos importantes. Vamos a la tabla de posiciones, que también quieren saber en casa cómo están los equipos. Se lo contamos acá en la Amateur League. CTE primero con 6 puntos, atentos con el gol diferencia, 7. Tuti Fútbol Club, segundo con 4 y más 1. Tercero Escape con 3 y 8. Ojo, aquí empieza
lo más interesante. Cuarto es Mapa Sin Sport con 3 y menos 4 Fred. En quinto lugar, Patria FC con 1 punto y menos 1. En sexto lugar, Borma con 0 puntos y menos 1 en su primer partido. Aún le falta un partido más. En séptimo lugar, Compudash, que está en la igual situación con 0 puntos y menos 2. Y Club Atlético Policial en octavo puesto con 0 puntos y menos 8. Los tres últimos equipos les falta todavía un partido por recuperar. Ojo, el tema del gol de diferencia, siempre lo voy a reiterar. Es mucho el que tiene el Club Atlético Policial, en contra, menos 8. Así está el grupo C en esta oportunidad. Aquí veíamos la food card de José Tufiño de Leones Negros, que no la pusimos en la imagen anterior, en el resumen anterior, pero aquí está también personalizada su figura en la food card. Bien, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Hay que revisar más goles acá en la Amateur League. Pausa cortita y volvemos. Muy bien, estamos de vuelta con el programa de la Amateur League UCSG, cuarto de libra, año 2021. Querido Kaiser, ahora vamos a revisar lo que se dio en Por el grupo favor. D. Vamos al grupo D. Juve versus el cuadro de LDE-BR. Vicente Rocafuerte, ¿verdad? Así es. Entonces, estamos en las instalaciones Fede Guayas, qué linda que es la cancha, ¿eh? Me gustó mucho la cancha. Iba a ganar por la mínima diferencia el equipo de Juve. Un gran equipo. Juve viene siendo campeón de otros torneos, vino acá y hasta ahorita muy Pero buen resultado. Qué licencia que da también la gente de LDBR. Diego. El número 18 se me queda dormido. Si aprovechan. ¡La ley del vivo! ¡Juegue! Humberto Carriel marcaba la única definitiva del partido. Lo vemos a Gary, jugador también reconocido. ¿Cuál Gary? El Pastor Barrera, ¿no? Gary de LDE, un jugador muy reconocido, ¿eh? Gran jugador. Aquí lo bajan y van a tener una gran oportunidad de tiro libre. A ver, vamos a verlo. Un saludo para Diego Ortiz, dirigente del equipo de SEA Juve, felicitándolo por la gran labor de su equipo. Bien, saludamos. Muy, muy, muy buen trabajo de parte de él. Equipo guayaquileño, ¿no? Así es, equipo guayaquileño con mucha, pero mucha trayectoria. Aquí vemos los ataques también de... el portero, ¿eh? Así es, las típicas figuras siempre del Ever, Washington Delgado... Darlin Canchoso, Juan Triviño. El portero es López, ¿no? Portero, ¿de quién? De LDBR. López, ¿no? Así es. Acá vemos tiro libre. Esta fue la de Pony Ladines, que casi marca. ¿Está el Pony Ladines acá? El Pony Ladines en LD, así es. Qué bien. No, muchachos, ¿qué pasó con ese chileno? Bien, acá hay falta. El árbitro, ¿qué dice? ¿Penal? Si se podía repetir, sería... Muchachos, me quedé con la duda, la verdad. Un segundito nada más, por favor. Un segundito esa toma de ahí. Esa que la pueden... A ver, ahí. Veamos. No se la ve. No hay... Y se vuelve a parar el jugador. No hay upside. Digo, perdón, no hay falta ya. Quizás la vio mal ahí, lo veíamos a Gary reclamando. Pero no, la verdad es que no. Ahí lo vemos a Antriviño también en pantalla, el equipo de LD. El partido anterior tapó, ¿no? Ahora jugó. Por cierto, dato interesante de esa Juve, fundado en el año 2017 con el presidente Andrés Macías, grupo de amigos del Mariscal Sucre que fue creado, ¿va? Varios títulos, varios torneos, felicidades para ellos. Bien, felicidades. Vamos con el cuadro de Rayo Vicentino. Aquí este partido tuvo una particularidad. Te cuento que el equipo de Rayo Vicentino, bueno, ahí lo vemos a ADF SC, que el partido lo había ganado 3-0, pero lamentablemente a Rayo Vicentino le pasó la del Aucas. Tenía 8 jugadores, se le lesionaron 2, llegaron con 6. Tuvieron que parar el partido. No. Y no pudimos tener las imágenes completas. Sin embargo, se llevó los 3 puntos el equipo de ADF. Y este partido... Ya como lo ven. Me gustó mucho por la cantidad de goles, cómo se desarrolló.
pero se vio manchado Oscar al final, Fred. Y Castro. Se vio manchado este partido. Atentos, llega la sí, primera. Sí, también. Bueno, ahí vemos la primera del equipo de Chavales. Jugador Derian Quijano. Muchos goles. Chavales que con poco le hacía muchísimo daño al equipo contrario. Le hacía mucho daño a Santiago. El problema de Santiago, quizás en la media cancha no tiene un jugador que pueda resolver o que pueda tomar buenas decisiones y ayudar a sus delanteros. Los defensas se ven muy complicados y pasa esto. Véanlo en pantalla. Atento a Pisco, en el palo llega la segunda, está... Cristian Vera para Chavales, poniendo la segunda. Aquí veíamos como que se venía una goleada, ¿no? Sin embargo, iba a reaccionar muy bien el equipo de Santiago. Chavales que incluso bajó las revoluciones y eso tuvieron que despertarlos para que no se confíen, porque Santiago, la capacidad de reacción fue muy buena, que ojo, me dejó sorprendido incluso, no esperaba que marquen cuatro goles y que el global sea 5-4. Saludo para Andrés Martínez, dirigente, también jugador del equipo de Santiago FC. Estuvieron completitos ellos, ¿eh? Creo que no tenían ni cambios. Sin embargo, dieron una buena pelea. Quisiera saber qué pasaría cuando estén completos. Aquí vemos el descuento de Santiago, José Perlaza. Acá Santiago tiene un jugador... Perdón, Edwin Campbell. Campbell. Un jugadorazo. Luego termina expulsado. Aquí, por eso te decía Fred, aquí empieza la... Cuando uno dice la palabra revolución en el fútbol es cuando ya vemos que un equipo está rebelde, empieza a buscar el arco contrario. Ojo, con poco que tenía Santiago. Muy poco. Y ojo, a esto también le sumo que las licencias que daban en el sector defensivo, increíble. Hago una corrección, ¿eh? Oscar Mindiola es el número 10 de Chavales, quien había marcado 3 tantos. ¿Mindiola? No fue Quijano, fue Oscar Mindiola, quien marcaba los 3 tantos. Entonces, iniciales. El hombre del pase, Campbell. El hombre del pase es Campbell. Estamos hablando ahorita de lo que es Chavales FC, ¿no? Ok, listo. Aquí veíamos la tercera, me parece. También Alex Fernández de Chavales iba a marcar un doblete. Ahí estaban los 5 goles del equipo Chavales. Chavales, oriundo de la Parroquia Unión. Saludo para William, su entrenador y dirigente también. Esta se la salva el defensa. Este es un golazo. A mí me gustó bastante este gol. Este es un lindo gol. Esto fue una cachetada. Luis Ruiz. Si no me equivoco, ellos también tuvieron el tema con el asunto de la camiseta, que lamentablemente los equipos estaban iguales, les tocó ponerse un chaleco y se perdió un poco, nos desorientamos un poco con el tema de los nombres de los jugadores. Luis Ruiz era este, si no me equivoco. Pero es un golazo, ¿no? Eso es un señor gol. Hasta aquí íbamos ya 3-2, ¿no? ¿Cómo dirían? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Acá el portero regala esto, acá el portero regala esto. Le botea mal. Pero bonito gol, a mí me gustó también, porque le pega de primera, ¿no? Ayuda mucho, ¿no? Le pica la pelota y el portero que no se lo esperaba. Mira, está acá. Chuzo, el defensa se la pone prácticamente, pero él la aprovecha y la patea muy bien. Le pica la pelota, pero bueno, son situaciones. Ojo, y ahí no baja los brazos Santiago. Santiago continúa peleando. Acá empieza ya... lo feo del partido, como lo dije. En este partido, siempre en la transmisión, elegimos al jugador del partido, pero ya viendo cómo se comportaron en líneas generales, uno dice, no. Esta sí me parece que fue penal. A favor de Santiago. Y ahí ya se iban a poner, creo que 5-3 con esto. 5-4 me parece que ya era el tanto y se ponía interesante, el partido era ida y vuelta. Y era la parte final. Así es. Desde los 12 pasos, atención. Chavales tiene 4. Santiago frente a Quijano. Ruiz. Este es ya en la recta final. Este era Campbell nuevamente, ¿no? Sí, señor. Oh, y ese por el número de la pantaloneta, ¿no? Sí, de aquí no se puede apreciar muy bien, pero... me parece que fue Campbell quien también había marcado anteriormente. Y allí ya era 4-3. No, Ruiz. 4-3. Y respuesta inmediata de Chavales. Como dirían,
cuando el pobre lava su ropa, ese día le llueve. Lo mismo le ocurrió a Santiago. Y lo veíamos a Alex Fernández marcando ya la... Pero fue inmediata la respuesta. Sí, fue inmediata la respuesta. No les dio chance a nada, fue una reacción rápida. Increíble cómo la gente de Santiago dio esas licencias, chavales, igual. Y acá, ya el partido, diría, ponían dos minutos más de adición, se llegaba el 5-5. Estaba segurísimo que ocurría eso. Está, ida y vuelta, una atacada, gol. Otra atacada del último rival, gol. Estaban jugando ping-pong. Esto es una grosería de gol. ¡Qué clase la de Mina! ¡Increíble gol! Golazo, ¿eh? Esta es una grosería. Muy Darwin gol. Mina poniendo la cuarta y definitiva. 5-4 ganaba Chavales a Santiago FC. Vamos al partido de Elecom, por favor, versus PDD. Espero, aquí se dio para mí el mejor gol de la fecha. No sé si se habrá ponchado o no. De un gol casi de media cancha, ¿no? De parte del equipo de PDD, el jugador Álvaro Yagual era quien marcaba ese golazo. No, no sé si saldrá, la verdad, pero fue un golazazazo. Vamos a ver aquí. Carga contra el portero. Yo no creo. ¿Tú crees que el portero es el quien lo carga él? Me da la impresión de que él se le lanza con todo al... Aquí vemos el equipo de Lecón haciendo una nueva atacada. Un equipo PDD también bien armado. Le faltan algunas de sus figuras que... Siempre le falta eso, ¿no? Siempre termina... Pero PDD siempre está, siempre pasa de fase. Siempre entra a los octavos mínimos. O sea, es un equipo bien, bien constante, ¿no? PDD de color dorado. Acá, hay falta clarísima, muchachos. Esta le ponen el pupo en la oreja y sale expulsado el jugador, ¿no? Muchachos, esta sí fue clarísima. Inevitable, ¿no? Esto fue un regalo, ¿no? Esto fue un regalo para el portero. Nadie se lo esperaba. Oscar Sánchez de Lecón, que marcaba, que atajaba todo lo que le pateaba a PDD, ¿no? Este fue el golazo que solo se alcanzó a ver la aceleración, lamentablemente. Un saludo especial para para el jugador Álvaro Yagual, lindo gol que había marcado. Y aquí vemos la de Tito Junco. Bonito gol también, ¿eh? Buen cabezazo. Los centrales se quedan, el 10 hace vista nada más para esto. Aquí veíamos igual al equipo de Lecón que no bajaba los brazos, seguía atacando. Aquí lo veíamos a José Solís con el número 15. Esta de aquí. ¡Qué gol! Muy bonito gol de Víctor Ayoví. Víctor Ayoví, el número 50, marcando el descuento para el Lecón. Y era la definitiva. 2-1 ganaba PDD. Bien, esto es por el grupo D de la Amateur League. Oiga, saludo para Enrique, dirigente de Elecón. Muy buena labor también de él y también de su colega, el señor Ibarra. ¿Qué me decías, Kaiser? Bien, que la licencia que dan los defensas, que lo dejan pasar en medio de dos. No puede ocurrir eso. Es un torneo con mucho nivel. En la cancha de césped natural me imagino que es más pesada, más difícil de maniobrar, más dura. El sol también estuvo terrible el fin de semana. Sí. Vamos con la tabla de posiciones del grupo D. Así va ADF, primero con 6 unidades. Segundo es Juve con 6. Tercero, LDEBR con 3 puntos. Y cuarto es PDD con el grupo, perdón, con 3 puntos. En quinto lugar, el equipo de Chavales FC con 3 puntos y 0 de gol diferencia. En sexto lugar, Santiago FC con 0 y menos 1. También con un partido que le falta. Elecom en séptimo lugar con 0 puntos y menos 2. En octavo lugar, Rayo Vicentino con 0 puntos y menos 5. Bien. Ahí entonces está la tabla de posiciones tanto del grupo A, B, C y D. Con esto, Fred, llegamos a la parte final de este programa. Espero que hayan disfrutado del compacto de los goles y nos veremos el fin de semana. Saludos para todos. Pasen muy bien. Gracias, chicos.